Ecuador entra a la lista de países sin prensa libre. Diario El Universo da eco a un informe de la ONG norteamericana Freedom House que asegura que en materia de libertad de prensa Ecuador bajó de la categoría de parcialmente libre a no libre y pertenece a las naciones donde se ha evidenciado un deterioro más pronunciado de la región. Por cierto, Freedom House es la organización no gubernamental de la ultraderecha norteamericana, creada durante la Segunda Guerra Mundial, un puntal fundamental en la Guerra Fría que jamás ha condenado los hechos de Guantánamo, por ejemplo, y que para nuestro caso se pronunció abiertamente contra la consulta popular. Y en la junta directiva están personajes como William H. Taft, abogado de uno de los estudios jurídicos que representa a Chevron. Y también fue asesor jurídico del Departamento de Estado en el gobierno de Bush. Freedom House ha sido vinculado con los Contras de Nicaragua durante la Guerra Civil. Habría apoyado al derechista Partido Arena en El Salvador, vinculado a los Escuadrones de la Muerte. Y se congratuló con el golpe de Estado del 2002 en la Venezuela de Chávez. Freedom House maneja el mismo discurso de organizaciones locales y regionales: la CIP, la AEDEP. Fundamedios. El mismo discurso. ¿Qué más se podía esperar?